Brutal ajuste de cuentas. Lo mataron de un disparo en la cabeza. Fue en medio de una guerra vecinal. Hay dos detenidos y un prófugo. Está trabajando en el lugar Facu Muñoz, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Facu, buenas noches. Escuchamos. Dani, equipo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, una brutal balacera, ¿eh? Verdadera balacera fue lo que escucharon los vecinos aquí en la zona sur cuando realmente estaban comiendo, eran cerca de las 10 de la noche y empezaron a escuchar una discusión que fue tomando un tono cada vez más fuerte entre tres personas, tres vecinos, dos que viven acá muy cerquita de donde estamos parados nosotros, a media cuadra prácticamente, y otro que vive a la vuelta, acá también muy cerca de donde estamos. En la esquina empezó esta discusión. Esta discusión que acá lo que nos dicen los vecinos y también las fuentes policiales que empezaron a determinar qué fue lo que había sucedido es que todo vendría a ser por un amorío que presentaba una mujer, la novia del fallecido, con uno de estos dos atacantes de él. Esto es lo que intentaron determinar la policía y también los vecinos. Bueno, ahí se mantiene una acalorada discusión que va subiendo de tono. Sí. Y se van desde la esquina donde estábamos parados, van empezando por toda esta cuadra, que es muy poblada y también hay varios comercios y demás, y terminan en este lugar. Y en este lugar es donde empieza esta balacera que se escucha, nos dicen los vecinos, más de 10 disparos se escucharon. Y lamentablemente acá es donde cae Matías, este joven de 32 años, con un disparo en la cabeza y otro de ellos con tres disparos en la zona del tórax. Y lamentablemente Matías termina fallecido, Dani. Ahora, Facu, por lo que estás contando, las tres personas, los tres sujetos, estaban armados. Claro. Sí, sí, sí. No sabemos si los tres en total, pero sabemos que al menos dos de ellos estaban armados. Ahora, ¿se habían reunido allí por algún motivo en especial? ¿Alguno de los tres había citado a los otros? Es raro, ¿estaban ¿no? compartiendo una bebida? ¿Se habían reunido para ver el partido de Boca? No sé, para entender o encontrar una explicación de por qué estaban reunidos en ese momento. Mira, según lo que nos contaron acá los vecinos, uno de ellos, el fallecido, vive a media cuadra. Sí. Otro de ellos vive a dos cuadras. Entonces, entre ellos ya mantenían una relación de, no se sabe si amistad o tal vez también esta relación que hay entre los vecinos, ¿no? Claro. En un determinado momento, que también la policía está intentando determinar los mensajes que se estuvieron mandando, se citaron. Dani, en este lugar, en esta esquina, se citaron justo abajo de un domo. Fíjate que es justo abajo de un domo. Quedó todo registrado seguramente esta acción. Y los vecinos que no salen del asombro, que recién me contaban, claro, muchos de ellos tienen miedo, no quieren hablar ante cámaras porque esta gente vive acá y recordamos que hay un prófugo. A ver, señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le hago una consulta? ¿Sabe lo que pasó ayer acá? ¿Fue testigo? ¿Escuchó algo de los disparos? No, nada. Te digo la verdad, no tengo ni idea porque yo soy de allá, más adentro. Ah, bien. Dale. No escuchó ningún disparo. No. Dale. Muchas gracias, porque claro, recién hablando con alguno de los vecinos de acá, ahora voy a ver si puedo hablar con alguno de los kiosqueros, me decían... yo te puedo contar todo fuera de cámara, pero delante de cámara no, porque recordamos que hay un prófugo. No, claro, nadie quiere exponerse. Ahora, doctora Ruiz, yo le quiero preguntar a usted, ¿esto por ahí es más común de lo que uno piensa? ¿Que diriman los vecinos a bala los problemas que puedan llegar a tener? Digo, las consecuencias que después todo esto conlleva. Y hoy en día, obviamente, la violencia está... al acecho, ¿no? Por cualquier discusión, han habido varios homicidios, varios tipos de estos hechos. Habría que ver cómo se llevó a cabo esta situación con el avance de la investigación, qué es lo que nos va a determinar, ¿no? Y ver la persona esta que está prófuga. Obviamente los testigos, si escucharon o no, mayormente tienen miedo de declarar, ¿no? Por el tema de las represalias que podrían llegar a tener. No sabemos ante quiénes se pueden enfrentar. No, y además, doctora, y lo quiero sumar a Fede en esto, hay una persona que está prófuga. Facu, ¿pasa algo en el móvil? Sí, pasa algo, dale.
Sí, no, disculpen, pues acá hay algunos vecinos que están saliendo y bueno, para darnos un poco más de precisiones, ¿qué tal, vecina? ¿Cómo le va? Bueno, imagino que escuchó todo porque fue directamente enfrente de su propiedad. Sí, fue acá. Ajá. Exactamente ahí enfrente de ese auto fue. Sí. ¿Qué fue lo que se escuchó acá? Nosotros escuchamos, estábamos adentro cenando cuando escuchamos 3 disparos. Ajá. Y salimos y lo encontramos al muchacho tirado ahí. Sí, igual ya a las 5:30 de la mañana te íbamos a laburar, también escuchamos unos tiros. Y bueno, y después a la noche. Es así como me relatan otros vecinos, se escuchó una balacera y antes se escuchó, minutos antes, una discusión. ¿Qué fue lo que se dice acá en el bar? Si hubo discusión fue en el fondo, pero acá solamente fue eso. Ajá. Fueron disparos y salimos y lo encontramos al muchacho tirado ahí nada más. Bien. Y me decían otros de los vecinos, ¿llegó la ambulancia? ¿Quién se lo llevó? ¿Lo llevaron entre ustedes? Yo llamé a la policía. Y en la primera me colgaron, después volví a llamar y ahí fue cuando me contestaron, les dije, no venían. Llamé al SAME, tampoco me contestaron y después vino la policía y cuando se lo llevaron los familiares en un auto de un vecino, recién ahí me llamó el SAME personalmente y ya se lo habían llevado. Ahora, ¿ustedes saben? Tenía un pulso muy débil él. Sí. O sea, yo le tomé el pulso, tenía muy débil. Y pudiste tomarle el pulso a él. Sí, y ahí le dije a los familiares que si tenía que hacer algo, que lo hicieron urgente, porque muchos no tenían tiempo. Claro. Bueno, ¿ustedes saben los motivos por los que se dio esta pelea? ¿Se ha hablado de alguna infidelidad, algo que sucedió entre ellos, entre su novia y otro de sus amigos? No, la verdad no. Yo no sabría decirle el motivo por el cual pasó, ¿no? Bien, Facu. Pero... Dame muchas gracias. Sí, un instante para que Fede me pueda aportar algún dato extra sobre esa causa. La persona prófuga se llama Mauro Gianotti, que era parte de la reunión entre estas tres personas. Sí. ¿Sí? Obviamente que la persona fallecida, estamos hablando de Matías Serrano, y Juan Carlos Marañón es la persona que terminaron deteniendo en el hospital. Esa persona, estamos ahora en Wilde, y se cruzó hasta la zona de La Boca y ahí fue atendido. Claro, ¿qué pasa? Cuando llega una víctima con herida de arma de fuego, los médicos siempre avisan a la policía y cruzan la información. La justicia llamó a declarar a la novia del fallecido, una chica de nombre Ludmila, y lo que le pasó a esta chica, que tiene 18 años, se empezó a pisar en las declaraciones y ahí entendió la justicia que estaba mintiendo. Entonces decidieron, en vez de dejarla en libertad, dejarla aprendida. Hablan de falso testimonio, pero ahí lo que se dan cuenta es que hay una situación de un amorío con otra persona que es justamente la persona que está internada. Bien, ahora voy a ir con Facu al móvil, pero quiero, doctora, un falso testimonio o encontrar cosas que no cierran en una declaración testimonial, digo, la pueden llevar a dejarla detenida, como hicieron. Sí, obviamente es una aprehensión, después se determinará con el transcurso de la investigación si se convierte en detención o no. Esto estamos hablando a prima facie de lo que pudieron obtener en base al sumario policial, ¿no? Claro, sí. A lo primero que declaró esta chica, Ludmila. Ahora quiero volver al lugar, a Wilde, donde está trabajando Facu Muñoz, así con mucho movimiento. Claro, los vecinos tienen poca información, entiendo, pero también mucho temor de hablar, Facu. Y saben lo que pasó. No lo quieren decir. Monse, y acá es terrible porque se acaba de acercar un hombre que, bueno, no quiere ser filmado porque también por el temor, pero dice que vos también recibiste un disparo de esta. Ese chabón es un traza que vende droga acá, Juan Marañón, le dice. Ahí está. Y hace 3 meses me pegó un tiro acá por la espalda. Me pegó acá en el mulo, en abajo de casa, en el cachete de mi cosa, en la pierna derecha. Sí. Y no le hizo la gorra, no lo llevó nunca preso. Ahora, ¿quién es esta persona que dispara? El que está internado, Facu, es. Claro, dice que está detenido en la cuarta. Claro. Marañón es la persona... Claro, que ahora está... Sí. Claro, Facu, mirá, Marañón es la persona que está internada, que también recibió impactos de bala, que se entiende que tuvo un enfrentamiento con Serrano, que es la persona fallecida. Entonces, para cerrar el cuentito con la persona que nos está dando el testimonio muy importante en el móvil, Marañón es el detenido que se fue a internar a un hospital en la zona de La Boca y quedó detenido justamente porque tenía heridas de bala y cruzaron la información con la policía, en este caso la policía bonaerense. Serrano es la persona asesinada.
asesinada con el tiro en la cabeza. Sí. Y Zanotti es la persona prófuga que están buscando. ¿No? Ahora, Facu, entiendo que la gente no quiere hablar frente a cámara justamente. Pero estamos hablando de drogas ya. Por esto, bueno, por eso. Primero, el porqué o el enfrentamiento, la verdad que hasta ahora pareciera hasta una nimiedad. No importa demasiado si fue una infidelidad, si eso fue lo que dijeron, o si hay un problema de drogas. Lo que sí sabemos es que hay una persona fallecida, hay otra persona que está herida y detenida, como recién decían, y hay una tercera que está prófuga y obviamente los vecinos, Facu, no quieren dar mucha, soltar mucha prenda así en el barrio. Pero y además, Monse, hay una persona que, según lo que estamos recién escuchando, que está atemorizando a todo el barrio. Fíjate que no es la primera vez que ocurre esto. Yo dije, quería preguntar a ver si era la primera vez que pasaba esto y me dice no. La primera persona que agarré me dice no, a mí ya me pegó un tiro en la parte del muslo. Ahora estamos yendo a la casa de la familia de este hombre, del hombre asesinado. A ver Serrano. Si quieren hablar, acá recién me estaban llamando. ¿Cómo es el apellido? Serrano. Sí, de Matías, ¿no? A ver, Fe. A ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno. ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo, no. Nos vamos. ¿Sí? Nos vamos, atención. No, porque... No, sí, se puede. ¿Se puede? Bien, ¿qué tal? Si no venimos para acá, si no quiere la señora... A ver. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? De Crónica. Si no quiere, nos movemos un... No, no pasa nada. Está bien. Acá, porque le explico... Acá hay gente que sí nos quiere hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Está bien. Bueno, vos sos... Soy la hermana. ¿Sos la hermana? Sí. Bueno, contame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue lo que sucedió? Por una piba. Problemas de... O sea, contale vos, Rocío, cómo fue. No, Rocío. Vamos a lo que es, o sea... Sí, te pido disculpas, yo sé que es tu trabajo, pero no estamos para esto. Mi mamá está mal y no podemos... Yo me acerqué porque ella quiso... Disculpame, ella me llamó, pero... Simplemente para entender un poco, estábamos contando un poco... El problema fue por la mujer, que, bueno, ella se ve que andaba con esta persona, Mauro Zanotti, sí. Y ella no le contaba a él. ¿Y qué pasó? Vino el amigo y le contó de que ella estaba con el Juan Marañón, este que tuvo mi hermano que, claro, que tuvo la estaba ahí, que está en el hospital. Sí. Bueno, tuvieron la discusión y bueno, o sea, él reaccionó a lo que ella no le contaba. Claro. Y tuvieron problemas y lo terminaron matando por culpa de ella. Ah, lo terminaron matando por culpa detenida, de ella, por culpa de la pareja. Sí. Claro. Por lo que tenemos entendido, ella está detenida por brindar un testimonio falso, según claro, lo que dice la justicia. Ella quiso decir como que en ese momento lo que le pasó a mi hermano ya estaba acá, pero ella en ningún momento estuvo acá. Ella hacía como 4 días que ya no estaba con mi hermano. Estaba con otra persona. Y en ese momento mi hermano va para ahí y ella baja del auto con la persona esta que lo mató a mi hermano. Ahora, esta persona que recién me contaban otros de los vecinos, no es la primera vez que ataca, porque ya hay otra persona que recibió un disparo de este hombre. Sí. Porque, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Marañón? Juan Marañón. ¿Cómo? ¿Quién es? Claro, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué el barrio también le tiene miedo? ¿A qué se dedica? Y porque se hace loquito, o sea, ya no es la primera vez. Sí. A varios ya le... Se hace loquito y va y le tira tiros. Ajá, sí. Ah, está armado. Ustedes van a pedir justicia por tu hermano, me imagino. Claro, sí. Salimos a hablar más que nada porque dicen que es de ajuste a cuenta de droga, no sé qué, pero sí. Por droga no fue. No, queda claro no eso, queda claro, queda claro. Por el tema de una piba. No, eso queda claro. Facu, explicale que queda claro. Mano, y es importante sí, el testimonio de ellos para explicar allá, justamente esto. Es por la relación con una mujer. Dale, exacto. Facu, lo quería dejar claro para que la familia no se enoje. Dale, Facu, todo tuyo. Sí. No, te quiero conectar un poco con el piso nada más para que vos puedas contar esto. Justamente sí. Yo abría el móvil diciendo... Bien, señora. Abría el móvil diciendo justamente esto, que esta discusión se habría originado por este problema con su novia, ¿no? ¿Qué tal, señora? Venga, por favor. Bueno, la conecto primero, si quiere, entiendo el momento difícil, señora, si me quiere comentar un poco también en pedido de justicia por su hijo, ¿no? Sí, que se haga justicia y que lo encuentren al que está prófugo. Porque mi hijo, la misma policía dijo que no se merecía lo que le hicieron. Sí. Porque ellos pasaban y le estaban haciendo un seguimiento a mi hijo y se portaba bien para que le hagan esto. Por eso nos están ayudando.
Ya los escucha Dani Monse. Hola, hola, señora, ¿cómo le va? Perdón que interrumpe la hermana. Sí. Daniel Grechel y Montserrat acá en el estudio. ¿Cuál es su nombre, señora? Perdóneme. María Inés Barrera. María Inés, le mandamos un abrazo enorme a la distancia. María Inés, su hijo había terminado la relación con esta mujer, quien era su pareja, hacía algunos días. Él se encuentra con esta chica, con su expareja y la actual pareja de esa mujer y por eso lo asesinan. ¿Hay una discusión en el medio? Porque él fue para acá, para las casitas, y la encontró a la mujer que bajaba del coche de Gianotti. De Gianotti. Okay. Y ahí empezaron a discutir. Gianotti sería la nueva pareja de esta mujer. ¿Cómo se llama la mujer? Ludmila. Ludmila. Supuestamente. Bien. Sí. ¿Y Gianotti siempre estaba armado también? Sí. Contá que la mamá le dio dos con un martillo. ¿Cómo? La mamá de Marañón le dio con un... La mamá de Marañón, el que está detenido, le pegó con un martillo a mi hijo en la cabeza. ¿En el mismo momento, ¿cómo, señora? ¿Cómo con un martillo, María Inés? Sí, que lo corrieron hasta acá a la vuelta y lo terminaron de matar ahí en el piso. La madre de Marañón le pegó con un martillo en la cabeza y él se alzó a correr para acá y cuando cayó del tiro que le dieron en la pierna, le dieron tiros por la espalda. Ah, pero es un crimen. No, pero es una familia de mafiosos, de delincuentes. Además, no solamente los dos sujetos, el que está detenido y cayó internado en el hospital, sino también el que está prófugo. El resto de la familia también. Mira, pobre Emilio Marañón. Sí. En el piso, mi hijo. Sí. Lo remataron. Sí, sí. A ver. Pobre señor. Acá se escuchan escucha las dos. Y María Inés no puede más. María Inés, muchas gracias. Mataron a un hijo. Sí. Se fue para. ¿Qué querías decir? Hola. Sí. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Y Cintia. Hola, Cintia. Decinos. Y los hermanos de Juan Marañón, Emilio Marañón, que está preso en Varela, está por homicidio porque mató. Está subiendo al Facebook cosas diciendo que cuando salga nos va a matar a todos, está amenazando. No, pará. No, pará. Es terrible. ¿Cómo es el nombre del hermano de Marañón, el que está preso ahora por homicidio? ¿Cuál es el nombre? Ahora el que está detenido por mi hermano es Juan Marañón. Está bien. ¿Y el otro hermano, el hermano de Marañón, cómo se llama? Emilio Marañón se llama. Ese tal Emilio los está amenazando por Facebook a ustedes. Los amenaza de muerte. Sí, claro. Pará, vamos a hacer una cosa. Claro, que nos va a matar a todos. Vamos a hacer una cosa. Cintia. Le pido a la producción, Cintia, no te vayas. Sí, le pido a la producción, busquen a este tal Marañón, Emilio de Marañón. En Facebook. En Facebook. Sí. O si no, se las das... ¿Le das los videos, Cintia, a Facu, a nuestro periodista, para mostrar cómo ustedes tienen que convivir con las amenazas, no solamente el crimen de tu hermano, sino las amenazas a tu mamá y a toda la familia?